Vamos a entrevistarlo por primera vez, ya que no estamos para darle latigazos hoy. Y bueno, le vamos a preguntar un poquito por los premios. ¿Qué le ha parecido los premios que se han dado hoy? La verdad que estoy muy agradecido a la COPE por haberme dado este premio a mi trayectoria, que espero que dure muchos años, y sobre todo al esfuerzo que hacemos cada día, pues entrenando tantas horas y a los resultados que sacamos. Bueno, pues ha estado acompañado por sus familiares, por el presidente de su federación, por el presidente del club y varios directivos del club. ¿Contento? Sí, muy contento de que vengan todos a ver que reciba este premio, porque este premio es de mi familia, de mi club y de mi entrenador, que también tiene parte de culpa de que venga aquí a recoger estos premios. Pues bueno, pues como culminar, ¿no?, que es la temporada, ¿no?, después de haber sido campeón del mundo en la Copa del Mundo de Milán, subcampeón de Europa y cuarto en el Mundial de Moscú. ¿Cómo vas a empezar la nueva etapa del 2015, puesto que es un año clasificatorio y un año en el cual los deportistas cuando más fuerte andan? Bueno, la primera parte del año, que es el selectivo en marzo, pues empezaré pues a ir a ganar con mucho ánimo, y lo que es la segunda parte hasta el Mundial, desde mayo hasta agosto, pues ir a ganar lo máximo y sobre todo a dejarnos la piel por conseguir la clasificación olímpica y poder estar en Río en 2016. Martínez, vamos a hacer. ¿Qué te parece? Sin problema, me parece extraordinario. Oye, me alegro mucho de verte.